Good morning, friends, or whenever you're watching this, it's Perez Hilton. This is rough. I'm still in Las Vegas time, first and foremost, doing the Chippendales show. I was in a later schedule. I just got back yesterday, Labor Day Monday, and then I went straight to go see Shakira in concert, whom I love and whom was amazing. So I got back and I went to bed a little bit after, and I got about 4 hours of sleep. So this morning is rough, but I'm excited because it's my son's first day of kindergarten. So, first day of kindergarten, let's do this. I'm on East Coast time, so he just woke up. It's after 6 a.m. Yeah, please, this. He woke up and went to the bathroom. And then he went to go look at all of the cameras in the house to see who else was awake. ¿Qué pasa? Buenos días. ¿Cómo estamos? Es el primer día de kindergarten. ¿Cómo te sientes? ¿Estás contento? Sí. ¿Durmiste bien? Sí, ¿por qué estás despierto? Para el colegio tuyo. En la noche. Estoy despierto. Es temprano todavía. Bueno, en un ratico vas a tomar el desayuno, ¿ok? Tírame un beso. Te quiero mucho. ¿Ya estamos vestidos? Pero me faltan los calcetines de los zapatos, pero antes voy a arreglar la cama. ¿Vas a arreglar la cama contigo en la cama? ¿Qué estás pensando del primer día del colegio? Oh, qué buen niño eres arreglando tu cama, como te quiero. Te adoro, mi rey. Desayuno bueno y rico. Oye, tengo que hablar ahora contigo bien serio, ¿ok? En kindergarten, escucha bien, en kindergarten ya tú vas a aprender muchas cosas y vas a aprender a leer. Pero, escucha muy bien, tienes que escuchar todo lo que digan las maestras. Tienes que prestar mucha atención. Tienes que enfocarte y trabajar muy duro. Porque vas a estar ya aprendiendo. Lo número dos más importante en la vida. Eso, dame 5. Bravo, chico. Y papi es muy orgulloso de ti y no quiere nunca oír nada malo de las maestras, ¿ok? Quiero oír que te estás haciendo lo mejor que tú puedes hacer y trabajando muy bien y todo eso. Porque dicen que los niños hacen cada día. ¿Que los niños qué? Bien. Vas a escuchar, Sí. vas a trabajar duro, Sí. muy duro. Muy bien. Pues papi está contento, el primer día de kindergarten,
septiembre 4 del 2018. Mía, dale un beso y un abrazo a tu hermano. ¿Por qué? Porque nos vamos para el colegio de él. El tuyo empieza mañana. Voy a ir a dejar a tu hermano en el suyo. Y sí, tú vas a venir. Sí, vamos, dale un beso y un abrazo a tu hermano. Besa y dale un beso y un abrazo. Se está poniendo las medias y los zapatos como un niño grande. Oh. Espera, yo voy a jugar. Mua. Oh. Oh. And here we have my te amor, sleepy baby. ¿Cómo estamos, mi reina? Baby. Un besito a tu hermano. Vamos tú también. Mm. Un besito, mayito. Tíralo un besito. Uno, dos y tres. ¡Mua! Te tengo una sorpresa. ¿Qué? Esta tarde, después del colegio, vas a tomar tu primera clase de piano. ¿De piano en dónde? Con una maestra especial, particular para ti, que papi está pagando. Papi trabaja muy duro para poder mandarte al colegio y hacer cosas lindas y buenas para ti. Te va a encantar piano, va a ser divertido, vas a poder tocarlo y te va a ayudar para también aprender la matemática. ¿Qué se dice? Gracias, papi. Vamos. A ver si se te acuerdan. ¿Cuáles son las 8 cosas más importantes en la vida? La número 1 es tu familia y también la número 2 es trabajar muy duro. Y la número 3 es escuchar, y lo número 4 es no decir mentiras, y lo número 5 es ser saludable, y lo número 6 es gratitud. Divertirse. No, gratitud. Hoy lo sabes mejor que yo. Sí, gratitud. Y lo número 7, divertirse, y lo número 8, despiar. ¡Wow! ¡Bravo! ¡No se te ha olvidado! ¡Yay! Siéntese correcto, señorito. Ok. Cuénteme, ¿cómo le fue en el primer día de kindergarten? Bien, también fui a la clase de música. Sí, ¿y te gustó la clase de piano? Sí. ¿Aprendiste bastante? ¿Qué aprendiste hoy? Que ya tengo que hacer. Que aprendí de una, dos. Porque ya no es muy difícil. Ah, pero por eso vas a tomar clases para aprenderlo. No sé, adiós. No, espera. No hemos terminado de hablar. Pero tú no quieres para mí tocar el piano. ¿Me vas a enseñar? Sí. Ah, ok, vamos. Te también aquí es mi nombre. Wow. No, pero este es el que yo hice. Entonces ahora no voy a salir. A ver. Voy a ver así. Déjalo abierto, que es más fácil. Okay, entonces así. Muy bien. Así. Enséñeme. No.
taking this very seriously. And then just make me think about me. Muy bien. Pero este nivel no lo he sido. No lo has hecho todavía. Está bien, está bien. Haz solo lo que has hecho, ¿ok? Bueno, me lo enseñas más tarde, ¿ok? Porque sí. Yo te puedo enseñar. Pero yo no creo que tú has hecho lo de atrás. Sí, he hecho más teta. Ok, lo veo más tarde. ¿Qué te dijeron hoy las maestras en el colegio tuyo? Yo jugué plastilina. Ah, sí. También me enseñó en español. Ay, qué bueno. No me enseñó en español. Qué bueno. ¿Y te divertiste en el colegio? Sí. También me enseñó en español. Y también jugué con plastilina y jugué con marcadores. Y hice un avión de papel y ya lo boté. Wow, qué bueno. ¿Estás contento? Sí. Pepe, ¿por qué todos mis juguetes están en bolsas? Tú puedes ayudarnos a sacarlo de las bolsas, ¿ok? ¿Qué? A trabajar. Dile adiós. Thank you for watching, friends. You know the drill. If you enjoyed this video, hit the like button, leave a comment, share, follow my main channel, follow me on Instagram. Peace.